Damas y caballeros. Al inicio de cada semana esa intro se va a poner mucho peor, se los puedo asegurar. Bienvenidos sean a la fila correspondiente a la tercera semana de julio. Nos saltamos una semana, sí, lo sé. Sí, déjeme ser. No es que haya querido, simplemente entre estar enfermo y hacer un montón de cosas porque me voy a cambiar de casa, entonces tengo que hacer un montón de papeleos y caminar y hacer ejercicio. Tengo un montón de pelotas en el aire. Y no son las pelotas que ustedes creen, sino que son pelotas de tenis. Aunque no debería haber dicho eso por alguna razón. Pero lo dije, ¿y qué? No sé a dónde voy. Intro, ¿dónde está? Okay. Mi nombre es Juanín, como ustedes saben. Y les traigo su dosis semanal de interacción con la comunidad, preguntas y respuestas y las cosas lindas de la vida. Como los smoothies. Agarré esa manía. Así como comía gamer. Empecé a hacer una especie de batido. Batido, Sergan. Ok, batido, no smoothie. Batido. Pero empecé a hacer un batido con una mezcla entre dos yogures de cualquier sabor. Hay una manzana ahí, un plátano, una naranja y una zanahoria. Y medio vaso de agua. Todo eso a la juguera. Y eso da unos dos o tres vasos de lo que hasta ahora ha sido una muy deliciosa experiencia. Y es bastante hidratante, entonces como súper buena comida para los gamers. Porque el peor enemigo de un gamer es la deshidratación. Y esa es la cosa linda de esta semana. Yep. Recuerden enviar sus preguntas a lafila@lasaventurasdeperle.com. Aceptamos preguntas de World of Warcraft, Starcraft y Diablo. Porque somos así de buena onda. Esa es la razón. De fondo estamos escuchando la banda sonora de Heart of the Swarm. Y de fondo también están viendo una pieza de arte, que de hecho se me fue el link de DeviantArt, pero lo voy a encontrar, se lo juro. Es una pieza de arte que rescaté por el tema de Heart of the Swarm, porque me compré Heart, hice la campaña, y es buenísima, y he hecho unos 3 encuentros de ranked, y pues no me han pateado el trasero, ¿qué esperan? Porque yo soy pésimo en... yo soy bueno para las campañas, todas esas cosas, pero soy pésimo para hacer PvP, ustedes saben. Soy la manquería personificada. En fin, esto es lo que ustedes están viendo de fondo, se llama Bliss, es con doble L y doble Z, Bliss con 2010, tal cual. Y es hecho por Fluxen, de fluxen.diventar.com, y eso es un trabajo que... de hecho, esta persona envió para el concurso de arte para BlizzCon 2010. Lo cual es una pieza preciosa y justamente me gusta por lo que significa el final de Heart of the Swarm, sin dar ningún tipo de spoiler afuera. Pero el final de Heart of the Swarm me encantó y estoy muy emocionado digamos, estoy muy ansioso de poder jugar la tercera parte, que es... Revenge of the Void, algo así. No lo sé. Pero estoy esperando esa tercera parte, Blizzard. Haz lo posible, pronto. Mañana, yo quiero. Porque esa historia está muy buena. Y Kerrigan, bueno, es preciosa como siempre. Y, yo no esperaba que Kerrigan saliera tan humana en Heart of the Swarm. Y ahora fue como, oh, Kerrigan, eres como la mejor ever. Y todos en realidad, excepto Mensk. Porque Mensk se lo merece. Los que saben, saben. Los que no, jueguen. Porque está barato, parece. Tenemos preguntas esta semana, como obviamente todas las semanas, y espero que podamos responderlas de la mejor forma posible. Obviamente, si hay algunas preguntas de historia y yo me equivoco, perdón, pero yo también soy humano y me equivoco mucho. Y eso es porque no soy un ultra señor avisal, creo, de la historia. Entonces, si nosotros cometemos algún error en el tema de historia, por ejemplo, por supuesto, más de alguien va a saltar los comentarios y decir ¡Ey, Juanito, te equivoco! Así que... ahí está. Kedorel de Dracari tiene unas preguntas sobre cazadores de demonios. Dice acá, volví a jugar rol y noté que cambiaron las misiones clásicas y me sorprendió que en Costa Oscura hay una referencia a un cazademonios muerto y en las tierras devastadas hay uno vivo. Número 1. ¿Crees que es posible que en una expansión lo coloquen, más si viniera Sargeras o la Legión? Sí. Es posible. No es probable, pero es posible.
¿Y cuál es mi visión acerca de los cazademonios? ¿Un poquito, un contenido poco profundizado o algo que dejarán para después? Yo creo que va a ser un poquito como el tema de. Como el tema de los Pandaren. Como el tema de los Pandaren jugaron durante mucho tiempo. Pese a que mucha gente dice que. ¡Oh, Pandaren! ¡Son una hora nomás! No, en realidad. Blizzard estuvo jugando con los Pandaren mucho tiempo. Yo creo que lo que están haciendo acá es un poquito eso, digamos. Jugar con la idea del cazador de demonios para ver qué opina la gente. Así como, ¡el cazador de demonios! Eso se escucha muy genial. ¿Qué tipo de habilidades tiene? Y la gente empieza a hacer teorías sobre cómo podría funcionar un cazador de demonios. Es bien interesante. Mucha gente, digamos, tiene la idea o le gustaría ver que un cazador de demonios fuese como una especie de segundo cazador, así como para que las armas de rango le sirvan a otras clases. Ya voy a hablar un poquito sobre eso en otra pregunta que hay por ahí, pero es algo que la comunidad quiere al parecer, pero puede que Blizzard no lo entregue, considerando que en Mists of Pandaria nos entregaron una raza y una clase nueva. Entonces, sería como muy difícil, y de hecho no lo veo muy probable que nos entreguen una clase nueva por todo el tema de lo que involucra el balance y todas esas cosas, porque ustedes saben que es muy difícil balancear un juego como WoW. Y yo creo que sería más difícil si le metieran otra raza más, así como, o sea, otra clase y el monje, ¿qué pasa? Y aparte que la representación de las nuevas clases demoran un tiempo en subir. Entonces, Blizzard tiene que realmente hacer un buen trabajo con el monje durante un tiempo más. Así como el Caballero de la Muerte estuvo en un péndulo, en una cuerda floja por mucho tiempo, y con un péndulo al frente de él, así como, ¡ey, te voy a botar, no te voy! El Caballero de la Muerte, yo me acuerdo que estuvo en una situación muy, muy delicada, hace mucho tiempo, entre medio de la era de Wrath y Kata, y ahora como que se viene a parar un poquito más. El monje ahora está en una buena posición, según mi punto de vista, pero yo creo que al monje hay que darle como un poquito más, así como para que la población de monjes aumente, y ahí recién, ¡bam!, cazador de demonios. No creo que suceda para la próxima expansión, pero yo creo que es una idea que están jugando, así como. Y de hecho hay una referencia también en. Ahora que me acordé con el monje. En la zona de nivelación del monje, que es la zona que tiene el monje para ir a hacer misiones diarias y todo, hay un entrenador que es el maestro Cheng, si no me equivoco, que menciona que él antes de ser monje quería ser cazador de demonios. Y ese es un pequeño snippet, así como una pequeña guinda, así como. Aquí está la idea, mira. Está la idea, ¿te gustaría? Sí. Sí, te gustaría. En ese tono está hecho, así que. Yo creo que es posible. No creo que sea probable para la próxima expansión, pero yo creo que alguna expansión donde toquen el tema de la Legión sería como lo óptimo. Karel tiene más preguntas para nosotros. Karel siempre visita. Gracias, Karel. Abrazo. Y a todos, en realidad, los que visitan y todos los que vienen a ver y comentar, etcétera. O sea, hay muchas preguntas todavía por responder, así que eso se viene pronto. Pero Karel esta semana tiene las siguientes dudas de partida. ¿Es cierto que muere Jaina en el próximo parche? Nope. Y esto yo creo que surge un poquito, esta pregunta, surge un poquito de los audios que se hacen del data mining. Ustedes saben que el data mining hay que tomarlo a la ligera. No necesariamente lo que está en el data mining va a salir y no necesariamente lo que está en el data mining se va a entender de la forma que ustedes lo van a entender cuando vean el data mining. Me explico. El sonido, o digamos, hay una serie de sonidos, hay una serie de audios que son voces de cada uno de los personajes que están involucrados en la historia de la serie de Ogrimmar. Y entre ellos está Jaina. De hecho, está Jaina, Varys, incluso está hasta Gelbin Mekatorque. Para los que no conocen a Gelbin Mekatorque, es el líder de los. Sí, tienen un líder los gnomos. Es el líder de ellos. Y hasta él está involucrado. Hasta él tiene sonidos de audio en la serie de Ogrimmar. ¿Quién lo diría? La cosa es que Jaina tiene un sonido de audio específico que da la idea de que Jaina se podría morir, pero en realidad es como para responder a mecánica del juego, así como, hey, se te murió Jaina, así como por mecánica de juego. Qué triste, no vas a poder sacar el logro. Lo saca la próxima semana, cuando puedas sanar bien a Jaina. Pero no necesariamente significa que Jaina muere, aunque tampoco sería así como mala idea ahora que lo pienso, así como, hey.
Sería una idea muy arriesgada, yo creo. Si es que Jaina se fuese a morir en el próximo parche, lo cual personalmente no lo creo, pero ustedes saben que con Blizzard todo puede suceder. O sea, hello. Pero yo no lo creo, considerando que también hay sonidos de audio, ese mismo sonido de audio, digamos, o ese mismo formato del nombre del archivo, etcétera, es el mismo para personajes como Varian, Sylvanas, etcétera. Entonces, no creo que Jaina se muera, a menos de que ustedes no la alcancen a sanar. Eso va a ser todo. La siguiente pregunta: he escuchado que Blizzard anunció que el próximo jefe de guerra será alguien que no nos imaginamos. ¿Es esto cierto? No recuerdo que Blizzard haya dado alguna chispa o alguna visión de quién sería el próximo jefe de guerra. Pero yo creo que sí va a ser alguien que no nos imaginamos, porque no lo sé. Hay muchas voces allá afuera, y hay muchas voces que opinan que incluso Gammon debería ser el jefe de guerra, considerando que Gammon va a ser una parte como bien importante de la raid. El problema es que Vol'jin es el personaje que más se ha desarrollado en la historia de Mists of Pandaria, de todos los otros. Por supuesto, tenemos a Yi, Zarpa de Fuego, cualquiera sea la reducción. Pero Yi tuvo su desarrollo en la serie de misiones de los Pandaren, entonces no se ve como muy, como ustedes saben, no se ve como muy dispuesto, digamos. Además, que es Pandaren, o sea, los Pandaren por historia de la Alianza y la Horda no se tienen odio, sino que es como, hey, vamos qué tan pro estáis, a ver, ¿estáis bueno para los combos? Sí, vamos a ver qué tan pro estáis, ven, ven para acá, y después se van a tomar cervezas, cosas así. Entonces no creo que G sea un próximo líder racial. Sylvanas se pegó unas vacaciones, pero tremendas, de hecho tengo un fanart hecho por ahí, los que son astutos lo van a encontrar, pero Sylvanas se pegó unas vacaciones bien, bien pagadas y ahora recién está volviendo. Lorthemar sería la próxima opción, pero ¿realmente un elfo de sangre como líder de la Horda? Entonces, todas esas preguntas las que uno tiene que empezar a hacerse para empezar a preguntarse quién va a ser jefe de guerra. Rathion no va a ser jefe de guerra, porque Rathion, obviamente, y digamos es algo que viene del data mining, así como spoiler, Rathion está al favor de la alianza, por si acaso no lo sabían. Van a llegar a un punto en que van a saber eso, pero van a saber los motivos por los cuales él se, digamos, se pone como a favor de la alianza en cierta parte de la guerra. Así que Rathion no puede ser. Así que las opciones para mí son Vol'jin, Lorthemar, Gammon, Cairn. No lo sé. No creo que Cairn. Pero puede ser cualquier persona en realidad. Solamente esperemos de que esa. De que ese, incluso podría ser un concilio, así como Forjas. Podría ser un concilio, no lo sabemos, pero eso yo creo que lo vamos a ver en el momento en que veamos la cinemática de la muerte de Garrosh al final de la raid, como tiene que ser con cinemática y todo, porque, o sea, yo imagino que va a haber una cinemática, no sé, pero yo imagino que es ahí donde vamos a ver más o menos para dónde va la mano. La siguiente pregunta de Karel es: ¿será el 5.4 el último parche de Mists of Pandaria? Esa es de hecho una muy buena pregunta. Porque por lo general uno encuentra como este parche. Y por eso digamos el sonido de frustración, porque realmente no sé si va a pasar o no. Porque desde Cata Mists of Pandaria hubo un parche de transición que fue simplemente historia, que fue bastante pequeño en realidad, y fue como Jaina. Y sería todo. Pero si trato de pensar, digamos, desde Wrath a Cata, hubo una raid entre medio. ¿Se acuerdan de Halion? ¿Se acuerdan de esa raid a la que nadie, o sea, a la que todo el mundo iba, pero nadie lo lograba matar? Y de hecho yo todavía ni lo mato. Y eso es porque Rathion era, o sea, perdón, Halion era muy difícil. Incluso haciéndolo como suplemento a Icecrown, Halion era un jefe de raid súper, súper difícil. Y eso fue un parche aparte. O sea, estuvo dentro del parche 3.3, pero fue un parche aparte. Entonces, no lo sé. Yo creo que Blizzard tiene la habilidad de meter una raid, así como mágicamente, entre medio de cualquier cosa. Es posible que lo hagan. No sé si el 5.4 sea el último parche de Mists of Pandaria,
probablemente, y de ahí saltemos a la transición de cualquiera sea la expansión que va a venir de ahí en adelante. Pero no me extrañaría en absolutamente nada si hicieran un 5.5, por ejemplo, o un 5.4.2, así como para atar cabos. Así como, ya, aquí hay 7 gestas, así como por tirar un número al azar. Aquí hay 14 gestas. Ah, aquí se desarrolla toda la historia. Vean. Yo creo que son capaces de hacerlo, no sé si lo vayan a hacer. Pero si hacen un parche después del 5.4, así como para atar cabos, sería lo mejor. Porque así nos vamos derechito, así como por un túnel, a la siguiente expansión. Y justamente esa es. Ah, y también Karel tenía una pregunta sobre una imagen que no la voy a poner porque. Voy a explicar las razones más adelante porque no la voy a poner. Pero me dice: me gustaría saber qué piensas de esta imagen y qué sabes al respecto de la nueva clase y la cuarta especialización. Hubo un rumor hace un tiempo de una nueva clase para la próxima expansión, junto con una cuarta especialización para todas las otras clases. Y pues lamento decir que eso es parte de fanart. Sí, eso es simplemente fanart. En el MMO Champion hay mucha gente que se dedica a hacer, digamos, a crear expansiones como ideas, ¿ya? Y de hecho, una de ellas que a mí me agrada mucho es una que se llama The Spider Kingdom, que es el Reino Araña, digamos, que me hace acordar de una banda local. Pero el Reino Araña es una expansión hecha por fans en MMO Champion que habla sobre lo que sucede en el transcurso del post-Lich King. Hasta el tiempo actual, me imagino. De todo el conflicto que sucede con los Nerub en la zona de Azul, de Azul Nerub, que es la zona que está debajo de todo el continente. Y de hecho, inventan ahí de que hay toda una subzona debajo de Raja Norte, donde habrían un montón de otras cosas y hay un montón de conceptos que son muy, muy buenos y hay un montón de ideas que son muy, muy buenas. De una de esas expansiones de fans salió esa imagen, así como una idea, pero no necesariamente es una imagen oficial. En internet se, digamos, se compartió por los medios, etcétera, así como, hey, yo tengo un amigo en Blizzard y me compartió esta imagen para que vean. Pero eso en realidad, no, porque todos sabemos que a la gente de Blizzard a todas le ponen bombas en la cabeza. Cuando entran a trabajar ahí, entonces no pueden revelar nada. Por lo tanto, es como muy difícil. Aparte, no pueden confiar en absolutamente todo lo que dicen en internet. Así que, lo siento, pero eso no. Pero de todas formas, la idea es buena. Para los que no han visto la imagen, muchas clases tienen como una cuarta especialización. Entre ellas, por ejemplo, el cazador. El cazador sería cazador de demonios como especialización. Los brujos tendrían como una vuelta a la necromancia, algo así. Los caballeros de la muerte igual tendrían que ver un poquito con temas más oscuros de brujos, etcétera. Los druidas ya tienen su cuarta especialización, así que se vayan a comer queso. Los monjes tendrían una nueva especialización dedicada al fuego, con ataques de fuego, así como influenciada por Chi-Chi. Los rogues tendrían, por ejemplo, una especialización donde pudieran usar arcos, por ejemplo. Todas esas cosas son ideas de fans. Y se. Digamos, los fans del juego pusieron todas esas ideas en un. En una especie de expansión hecha por fans. Y por supuesto también esa cuarta especie. Esa nueva clase que sería como un ingeniero. Que no tiene mucho sentido considerando que ya hay ingenieros, así como en forma de profesión. Entonces, para resumir todo lo que he dicho, sorry, no. Todavía no se sabe absolutamente nada de la expansión próxima, aparte de lo que dijo Chris Metzen de voy a necesitar la ayuda de Alenia y Turalyon. Eso es todo lo que se sabe. Literalmente, nada más. Ah, y que va a salir para World of Warcraft. Eso es como obvio. Y Fabiana, ¿cuál será la próxima expansión? Esa es una pregunta de Fabiana. Lo comenté un poquito ahora. La próxima expansión. Hay muchas teorías en realidad. Y me voy a sentar un poquito también para conversar sobre esto. Hay muchas teorías de lo que puede suceder en la próxima expansión. Porque. Ya que estamos tratando con el tema de los dioses antiguos en Mists of Pandaria, así como de forma bastante fuerte, por si no lo notaron, con Yasharash, no, Yasharash, creo que es la pronunciación para todos aquellos
en la taberna del fin del mundo me van a retar así como, ¡eh, Juanín, no lo pronunciaste bien! Lo sé. Sorry. No, no quise hacerlo. Pero hemos estado lidiando con los dioses antiguos un montón. Y hay referencias incluso dentro de los audios del 5.4 a ciertos lugares donde viven los reinos, o sea, donde viven los dioses antiguos, así como Nialotha. Sería como una especie de relieve para todos aquellos que son fanáticos del mito de Cthulhu. Pero, digamos, se menciona mucho esta ciudad como Nialotha, así como van a ver Nialotha. Y de hace tiempo que hemos estado viendo esos como pequeños guiños en el juego, así como, oh, Nialotha es la ciudad que nunca duerme, cosas así. Nialotha es la ciudad que nunca duerme, es la ciudad de la desesperación, ustedes van a llegar ahí, cosas así. Entonces ha estado jugando Blizzard, jugando mucho con esto. Lo otro que podría ser, aparte de una expansión dedicada a los dioses antiguos y por consecuencia también dedicada un poco a Yara, considerando que vamos a ir a fondo del podríamos ir al fondo del mundo. La otra idea, y de hecho esto es como lo más abierto considerando lo que ha dicho Metzen, aunque ustedes saben que Metzen puede cambiar en cualquier momento de idea, es un viaje espacial, porque de hecho, oh, hola perro, tengo un perrito aquí. De hecho, Metzen ha comentado varias veces en BlizzCon que a él le dan ganas de visitar planetas como Argus o Zoroth, que son planetas donde mucha de la historia de la Legión Ardiente se ha desarrollado. Argus es el planeta de los Eredar, y no hablo de los Manari Eredar, que son los Eredar malos, sino que los Eredar base, o digamos los Eredar primigenios, que serían como los primeros Eredar, de los cuales descienden, digamos, por sangre en realidad, y por aspecto, en realidad todo, los Draenei, que son básicamente como eran los Eredar antiguamente. Y por otro lado está Zoroth, que creo que es el planeta donde vienen los Nazrezim, que son los demonios, pero también los demonios fueron influenciados por Sargeras, así que ahí hay algo, no sé, Sargeras, la historia de Sargeras siempre ha sido muy confusa, pero Metzen habló de eso un poquito, de que le gustaría visitar Argus, le gustaría visitar Zoroth, le gustaría visitar otros planetas que estuvieran dentro de la cosmología de Warcraft. Y también habla mucho, y de hecho lo menciona, y yo no voy a dejar de repetirlo porque yo se lo voy a cobrar cuando lo encuentre, si es que algún día lo encuentro, pero se lo voy a cobrar, cuando dijo que para la próxima expansión, luego de Miss Pandaria, vamos a necesitar la ayuda de Aleria y Turalyon, que todos conocen que están perdidos en Terrayende, y nadie sabe por qué, pero ellos están perdidos por ahí. Entonces esas son las dos opciones viables, porque a Sargeras ni queriendo lo vamos a ver en la próxima expansión, porque Sargeras literalmente es demasiado, es un concepto muy macro para una expansión de Warcraft, quizá para un Warcraft 4, no lo sé. Mi opinión personal, Warcraft 4 sería genial para Sargeras, pero no, yo creo que puede ser una de las dos. Esas dos pueden ser la próxima expansión. Ahora bien, no tengo idea para dónde va la mano, así que vamos a tener que esperar de todas formas a noviembre, cuando en BlizzCon a lo mejor hablen un poquito de eso. Porque yo creo que ya entre una BlizzCon, porque siempre dejan un espacio de una BlizzCon, o un año en realidad, para hablar en la siguiente BlizzCon. Por ejemplo, en BlizzCon 2011 se reveló Pandaria. En BlizzCon 2009 se reveló Kata. Y creo que el 2008. No estoy seguro de los tiempos, porque mi mente siempre falla. Pero yo esperaría personalmente ver algo de Warcraft en BlizzCon este año. Así que puede ser. Hay que ver cómo va la mano. En fin, chicos, esas son las preguntas que voy a contestar por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que han enviado preguntas, incluyendo a Verónica, Emiliano, Ezequiel, Mabel, Ángelo y Ángel. Pronto vamos a recibir, responder sus preguntas. Si ustedes quieren enviar preguntas para el show, simplemente mándenlas al correo lafila@lasaventurasdeverle.com. No es necesario colocar absolutamente ningún tipo de título, etcétera. Ustedes simplemente manden ese correo, y si un Blinktron, que todavía tengo que arreglar, Blinktron malo, no me mires así.
No me mires así, Blinktron. Sabes que has hecho mal. Tengo que arreglar el Blinktron. Pero van a recibir una respuesta de él cuando manden la pregunta. Tienen que entenderlo un poquito también. La oficina de las aventuras de Pelé es de uno por uno. Así que él está arriba, de hecho. Está como en una repisa. Abajo de muchas cosas. Pero él va a recibir sus preguntas y él les va a enviar una confirmación cuando ustedes manden su pregunta a lafila@lasaventurasdepelen.com. Y obviamente el correo está ahí mismo en el video para que ustedes lo puedan mandar. En fin, chicos, eso sería todo por esta semana. Muchas gracias por estar aquí. Y vean más videos de las aventuras de Pelé, porque esta semana parece que tenemos un montón. Un abrazo a todos, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Ojalá, crucen dedos. ¡Chau!